Y la paisana Jacinta se pelea con Pantaleón. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, en declaraciones dijo que él no recomendaba ver la película de la paisana Jacinta en busca de Guasaberto, porque considera que la paisana Jacinta denigra a la mujer andina, porque la estereotipa como una piojosa, la compara con animales, y una argumentación que nosotros vamos a escuchar. Esto es lo que dijo Pantaleón, digo, Salvador del Solar al respecto. El Ministerio de Cultura está comprometido con la lucha contra el racismo, contra la denigración, especialmente de los sectores más vulnerables de nuestra ciudadanía. ¿Es una representación que denigra? Nosotros consideramos que ha habido más de un caso en el programa de la paisana Jacinta donde esta representación ha demostrado ser denigrante de la mujer andina, porque la presenta como ignorante, la presenta como sucia, la comparan con animales. Creo que una manera quizá más fácil de ver el problema es imaginar que esa película fuera una producción de un país vecino. Y la paisana Jacinta, Jorge Benavides, que es una persona bien seria, lo conozco, el plano personal es una persona seria, y da una entrevista como la paisana Jacinta, y argumenta también Jorge Benavides, y le dice al ministro que él, siendo ministro de Cultura, debería tener la suficiente cultura para darse cuenta que la paisana Jacinta es una ficción, como lo fue Pantaleón. Pantaleón y las visitadoras, obra cumbre de un premio Nobel llamado Mario Vargas Llosa. ¿Se acuerdan que lo hizo Francisco Lombardi a instancias de América Televisión de la época? ¿No se acuerdan ustedes que Pantaleón era un señor militar que termina organizando un burdel? ¿Acaso Pantaleón está cosificando a las mujeres, está haciendo una apología a Salvador del Solar de la prostitución? ¿Acaso está haciendo una apología de la corrupción militar? Porque es obvio que los fondos de Pantaleón para las visitadoras eran fondos públicos. Salvador del Solar, de la mano con Lombardi, de la mano con Vargas Llosa, hacían apología, ensalzaban el hecho que los militares roben dinero, cosificaban a la mujer charapa como una mujer calentona y vulgar, eso era Tatiana Stengo. Promovían la infidelidad del marido para con Charito, recordaron que Charito, Mónica Sánchez, era la esposa ingenua, mientras que Angie Cepeda era el embrón. Miren las imágenes, ¿un embrón o no? Salvador del Solar, digo, promueve que la mujer charapa es más ardiente que la costeña. ¿No es eso, según el propio Salvador del Solar, el vulnerar derechos de poblaciones minoritarias pero significativas como las mujeres del Oriente? Eso es lo que pasa, Salvadorcito, cuando uno se compra la idea de ser políticamente correcto. Salvador del Solar, en la serie colombiana Narcos, hace de un cura que favorece a los narcos. ¿Es anticatólico Salvador del Solar? ¿Es pronarco? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que la paisana Jacinta puede ser vista por quien le parezca graciosa. Y que creo que Salvador del Solar, que actúa bien en esa película de Vargas Llosa, no le falte respeto a las mujeres del Oriente ni cree que todos son putas. Ese es el gran problema de lo políticamente correcto. Acá JB le ha metido un tate quieto a Pantaleón. Y de paso a Vargas Llosa. Señor ministro, en lugar de usted estar pidiendo millones para el cine, ¿por qué no pide millones para estas mujeres que están en las calles pidiendo limosna? Eso pida. Pida para hacer una casa hogar para estas mujeres que duermen en la calle, vendiendo frunas, limpiando lunas. Eso haga, señor ministro. O lleve a las provincias escuelas para las analfabetas. Así, para que usted no me diga ignorante, enséñame, señor ministro. Edúcame, señor ministro. Y él argumenta, en esos argumentos que da Salvadorcito, que tan culto no es, dice, imagínense ustedes si hubieran hecho esto un extranjero. ¿Acaso con esto no se han ganado premios internacionales ustedes, señores Vargas Llosa y Lombardi? O sea, ustedes le han mostrado al extranjero que los señores que van a cuidar nuestras fronteras en el CENEPA, nuestros héroes del CENEPA, nuestros héroes Chavín de Huántar, la gente que ahora pelea en el BRAEM, son unos arrechitos que no pueden vivir sin prostitutas. ¿Cuántos libros ha vendido Vargas Llosa de Pantaleón y las visitadoras? ¿En cuántos dialectos e idiomas ha sido traducido Pantaleón?
¿Quién ha visto más la película, la de Pantaleón y las Visitadoras, que la han visto en televisión y traducida a diversos idiomas y en foros? ¿O Buscando a Guasaberto? ¿Quién tiene la razón? ¿La paisana o Salvador del Solar? Yo creo que la paisana tiene razón, que JB tiene razón y que a Salvador le falta algo para ser ministro de Cultura. Cultura general, Salvador. No la tienes. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Sinodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro.